Hello guys, good evening. Good afternoon, teacher. Hello, good afternoon. I'm sorry, I'm leaving in the evening. I'm sorry. So how are you doing today, guys? Fine. Fine, teacher. Okay, excellent, good to know. So guys, as you know, this is our last week, right? So this is the last week we are going to be in this module. Es la última semana de este módulo, ¿ok? So espero que ya hayan mandado todas sus documentaciones. Espero que ya esté todo listo. Que también ya... Bueno, ahora estuve revisando la plataforma. Déjenme felicitarles porque bastantes personas la han terminado. Pero aún faltan un par, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso también. So, ¿tienen preguntas hasta el momento? Que estamos a una semana, bueno, no una semana, 4 días de terminar. So, questions? Nothing, teacher. Nothing? Okay. So, hoy estuve revisando sus notas y de hecho, como les repetía, mucha gente ya terminó toda la plataforma y tengo algunas personas que están en... Solo falta el final. Tengo algunas personas que solo nos falta el final. Entonces ahí muy bien. Tengo una que otra persona que tal vez no me ha llegado a las tareas completamente en todo, pero la mayoría sí. Por eso ya voy a mencionar a las personas que voy a felicitar por haber terminado the platform, which is good, pero primero vamos a lo primero, right? The attendance. So, remember... Por favor, la asistencia de esta semana es la más crucial e importante porque ya son los últimos minutos que le pueden contar en todo. Estos son los últimos minutos que cuentan, ¿ok? Remember que no solo es estar presente en clases, sino que estar 100, no, con ustedes solo son 60. Son 60 minutos en clase, ¿ok? 60 minutes. Ok, cámaras encendidas. Nombres completos según identificación, según DUI, y dicen I'm here. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Ayala. I'm here, teacher. Amaya. Amaya, perdón, discúlpeme. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Claudia Lisette González Morán. ¿Es Claudia? ¿No? Ok. Dalia Lilibet Sánchez de López. ¿No, Dalia? Dania Angélica Merlos Valle. Here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. No? Okay. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. José Mario Hernández Santos. No, perdón. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. Now, yes. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Okay. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Meris. I'm here, teacher. Oh, okay, excelente. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Good. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher.
Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Okay. And Susana Carolina Paula López. Susana? No? Okay. ¿Alguien se conectó en lo que pasaba asistencia or nobody? Nope. Okay, excellent. Vamos con las primeras capturas que voy a hacer, guys. Ojalá se conecten más compañeros en un ratito. Recuerden que esto es very important. Hoy, teacher, estoy teniendo problemas con el internet, pero I'm here. I'm here es Laura, 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 Carolina. Vamos a ver qué problemas tiene con el internet. Okay, let's go, guys. So remember, cámaras encendidas, please, please, please. So one, vamos a ver, aquí tienen que aparecer ustedes. One, two, and three. Excellent. Esperen que falta una, please, please, porque no salen todos. So let me just, today's June 7th. Okay. So let's go with the other one. One, two. Esperen, ¿hasta dónde sale esta? Salimos hasta Katiana. Katiana, bien ahí. Bien. So one, two, three. Hombre, de veras que andan cara de lunes hoy. Oh my God. It's Monday, a Monday face. Like teacher, no, it's Monday. Como dicen los lunes. Ten doesn't put it. Yes. Even on Monday, the hands that don't put eggs, right? Or don't, they don't have the eggs because, yeah, it's Monday. I know you guys, but it's okay. It's a good Monday. Okay, guys, what is the last topic we have been working on this last week? What is the last topic in general? What is the name of the topic? Hemos estado mucho en eso. ¿Qué es eso? Regular and irregular. Regular verbs. Regular and irregular verbs. Yes. Past. En el past. Hay varios tipos de past, pero estamos en específico en el past. Affirmative. Simple. Simple past. Yes. En sí, estamos viendo affirmative, negative, and questions, pero estamos en un simple past, ¿ok? So, si ustedes me quisieran preguntar cómo me fue el fin de semana, ¿cómo me preguntarían? ¿Cómo estuvo mi fin de semana? How was your weekend? How was your weekend? Excellent. So, I'm going to tell you how was my weekend, and I'm going to tell you, but wait a minute, wait a minute. I'm sorry, guys, but I have allergies, and today is a bad day for my allergies, a really bad day. Okay, but anyways, so we have been talking about the past simple, and you ask me, how was your weekend? I'm going to tell you how my weekend was using the simple past, using regular or irregular verbs, and then I want you to talk about your weekends using the past, not the simple, not the past continuous, like I was going, I was, no. The simple past, I went, I traveled, I listened, I washed, things like that, okay? So I'm going to start. So Anna asked me how was my weekend, so I'm going to say, my weekend was good. On Friday, I didn't do much on Friday. I just stayed home cleaning. I stayed home. I watched a TV series. And then I taught English in the night. So that was my Friday. You see how I'm using the verbs in the past? Let's do it again. So on Saturday, I cleaned my house again, like every day we have to clean the house. So I cleaned my house. I went to buy some things. And then I went to San Salvador. I drove a lot. I drove like 5 hours going and coming back. Then on Sunday, I woke up early. I
You see, I'm using the verbs. I went to the church. Then I went to buy some things in the supermarket. Then I came home and we celebrated my grandpa's birthday. We cooked. Remember the pronunciation is not cooked, it's cooked. So we cooked the lunch, we made the lunch. It was really, really good and we had fun. We drank coffee because my grandpa loves coffee and we had a good time. So that was my weekend. You see how I was using the verbs in the past? I was using irregulars and I was using regular verbs. So now it's your turn, guys. We're gonna ask the question, this one, like this. Let me, so this is the question you're gonna ask. How was your weekend? Okay, so how was your weekend? Lo primero que van a decir es, my weekend was, y aquí ustedes pueden decir, good, you can say, bad, you can say, so-so, más o menos, you can say, interesting, interesante estuvo su fin de semana, yeah, you can say, busy, estuve bien ocupada, it was busy, you can say, okay, estuvo como, bien, so, the question, how was your weekend? My weekend was blah, 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 blah. Después pueden hacer la siguiente pregunta, que es, what did you do? Como, ¿qué hiciste, verdad? What did you do? What did, remember, el did es para preguntar en pasado. El what, ¿qué significará what? Can you tell me? ¿Cómo qué? ¿Qué? En este caso sería ¿qué? Como qué, qué. ¿Qué? So, ¿qué hiciste? Basically. So, you were gonna say, cada vez que van a decir en el domingo, en el sábado, en el viernes, you can say on. And I started with Friday porque nuestro weekend de clases empieza on Friday, right? So, you can say on Friday. Los días de semana siempre va con capital, con mayúscula. Y después dice I, y menciona el verbo que es lo que hizo, ¿verdad? On Saturday. Y otra vez. Then, on Sunday. Y mencionan qué hizo ese día. Me comprende. Y van a preguntarle a un compañero o compañera. Y luego vamos con la otra persona, con la otra persona. Y así hasta que todos podamos participar en esta actividad. ¿Me doy a entender? Yes. Yes. Excelente. Yes. So, vamos a tomar oportunidad. Ya, yeah, José, dígame. Este, y iglesia, ¿cómo se diría? Oh, eso es lo que yo dije del Sunday. Por ejemplo, decir yo fui a la iglesia. I went to the church. Church. Pero no como con una U. Suena más como una O. Church. Okay, let's go. Yes, ready? Okay. Very good. So, pero vamos a ver, ¿cuántos alumnos tengo ahorita? Tengo 28. Cuando tomé la captura tenía 24. Entonces voy a tomar otra captura, you guys. So, please, enciendan sus camaritas porque hay más participantes. Si no, parece que no hay nadie en clases. Please, todas las cámaras encendidas. Please, 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 please. Please, let's do it. Okay, thank you to the people that turn on their cameras. Let's go. One. Oh, I'm sorry. One, two, three. Thank you, very good. Tengo la primera, solo déjenme porque faltan más participantes. Vamos con la siguiente. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta Jennifer esta vez. Ahí estamos bien. One, two, three. Caritas de Facebook, pues. Esa cara ponen en Facebook. Ok, let's go. Excellent. Thank you very much, guys. Now, yes, it's time to go to the breakout rooms. La actividad. ¿Alguien me puede explicar qué vamos a hacer en los breakout rooms? A ver, Carolina, explíqueme. Tell me. Carolina Elizabeth. Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué se hizo el fin de semana?
el cómo estuvo el fin de semana y qué se hizo el día viernes. Correcto, excelente, excelente. Thank you. Y todos vamos a tener una oportunidad de participar, right? Yes. Everybody, I want to hear you speaking. Este es un momento de hablar. Let's go. Ya les envié los invites. Michael, ¿cómo se dice? Brazo. Arms. The arms. Voy a formular la pregunta si quieren. No sé quién. Soraya. How's your weekend? My weekend was good. Ahora la otra. What did you do? On Friday, it's in my house. Every weekend in my house. With your family. Perdón, no oí. Hola. No oí. Hello. Nosotros sí le escuchamos bien. Ah, no le escuché la pregunta. With your. Yes. With my family. In my house. Oh. Vaya, voy. Le va a preguntar a otra usted también. Ajá, pregunta Sorayita. Vaya. How was your weekend, Maris? My weekend. Ahora, ¿alguien me pregunta a mí? Aquí Stephanie dijo que podía también responder en el chat. Alguien pregúnteme a mí. Soy Dania. Vaya, ahorita. Who was in your weekend? My weekend was so-so. What did you do? Friday, I went to
visit my grandmother. No se le escuchó. ¿No se escuchó? Sí, no, no se escuchó. Ay, era dicho. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, a ver, sí. Ah, ok. Entonces dije... Está nerviosa. No, no, es que tenía la laptop alejada. La pregunta, what do you do? Ok, on Friday, I visit my grandmother. ¿Te visitó a su abuela? Ah. On Saturday, what do you do on Saturday? The walk. Alegría usulután. Sunday I walk to take a walk. No, I went to take a walk at the beach, la playa. And really good weekend, Jennifer. You went to Alegría and then you went to the beach. ¿Cómo? You went to Alegría and then you went to the beach. Sí. ¿Fue Alegría y después a la playa? Sí. Wow, where do you live? El sábado fui a Alegría y el domingo fui a la playa. ¿Pero dónde vive? Where do you live? Ahorita en Usulután. Oh, you live in Usulután too. Sí. Ah, somos del mismo lugar entonces. Bien, bien. Sí. Excellent. Very good. Continue. I'm sorry that I interrupted. Continue, continue. Y, Vaya, bueno, seguimos. Saturday, dijimos que. I sleep it every day. Every day. Mm-hmm. On Sunday, podría ser cooked. Ay, 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 ay. Justo lo que yo dije. Cooked. Está mal pronunciado. Es. I'm sorry, se escucha eso, ¿verdad? Sí. Es cooked, como conté al final, cooked. Cooked. That is correct. Continue, continue. I cook to my family. Or my parents. Ah, también. Nos vamos. No. Yes. No, after I was in bicycle. Podría dejar, yes, exactly. I rode a bicycle. I rode a bicycle. Básica. Casi me pone cero, teacher. I rode. No, no, that's fine. You're trying. I had a busy week. But very well. That was my week. How was your weekend, Jessica? My week was in wood. What did you do? Friday, Daisy, my friend. Saturday, work. Sunday, sleep. Slept. Mm-hmm. Slept. Rest. Mm-hmm. Para descansar se dice I'm rest. Pero no, el to be no, solo I am, ya no. I rest.
okay, el verbo en pasado. Gracias. Bye. Hoy estará ahí, de nuevo. What did you do on Saturday? On Saturday, I went to supermarket and study. I went with my family to see a movie. Creo que así se dice. A ver, to película. Watch a movie. Sería mejor como to watch a movie. To watch a movie. Okay. Yeah. Okay. And you, Hazel? I spent time with my family Wow, you're coming fast. Like you didn't want to be in the breakout rooms anymore. It was like, oh my God, it's time to go to the main session. It seems like it. Okay, guys, good. We still, aún, still significa aún. We still have some problems with the pronunciation of the simple past with the regular verbs. Because I heard the word that I told you not to do, la que yo les dije que no lo hicieran, que yo, I cooked for my family, I cooked, and I went to a breakout room, no voy a decir dónde, but I went to a breakout room, y dijeron, cooked, okay, which is incorrect, because you have to pronounce that like a T sound, like T, ¿se acuerdan? Si suena, si vibra, perdón, se pronuncia con una D at the end. But if it doesn't, se pronuncia con una T at the end. So for example, tenemos el verbo work, k, es k, no vibra, por lo tanto se convierte en una T. T, entonces es worked, worked.
Tenemos la misma que les acabo de decir. Cook. Ok. Cooked, no. Cook. Again, esa t. Cooked. Cooked. Ahora, por otro lado, tenemos el verbo travel. Travel. La L, vibra. Yes or no? Yes. Yes. Yes, it does. So, entonces la pronunciación final sería the. So, traveled. 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 Ok, yes, ahí está la correcta. Bien, esto no se lo van a aprender de la noche a la mañana. I know that. Yo no lo hice, no me lo aprendí de la noche a la mañana, pero es la práctica. Ok. So, así como les interese, ustedes lo van a practicar. Lo mismo pasa aquí cuando estamos en clase. ¿Qué me apagan la cámara? ¿Qué me apagan el micrófono? ¿Qué están haciendo otra cosa? ¿Qué no? Yo estoy hablando y ustedes no están repitiendo. So, it's like, yo quiero que ustedes aprendan. Pero la pregunta es, do you want to learn? ¿Usted quiere aprender? Do you want to? Porque si no lo practica, es imposible, you guys. ¿Ok? Si usted, así como el niño, se le dicen, ya le he dicho mil veces, que papá, 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 papá. Y el niño tal vez dice del inicio, dada, or something like that. Y ya después dice papá, lo dice, tal vez dice papa, como papa de comer. Y ya después entiende el acento y dice papá. Pero el niño no lo aprende a decir de la noche a la mañana, como el niño nace y usted le dice, diga papá, mi amor. Y el niño, papá. Ah, bien, como dice el niño, ¿verdad? Diga, pacha, mi amor, el niño, pacha, por favor. No, el bebé, ni por cerca le va a decir eso al bebé a usted. Right? Va a empezar a decir, po babo, ni siquiera la R, po babo. So, esta es la práctica de la que estoy hablando. ¿Cómo aprendieron a hablar español? ¿Estando callados? No, ¿verdad? We were speaking, we were practicing, we were trying. Lo mismo acá, lo mismo. It's exactly the same que aprender una segunda lengua. Ok, ahora les voy a explicar, tenemos el pasado y el pasado lo tenemos en dos formas. Ok, la que tenemos, que es el pasado simple de todos los verbos, es cuando yo utilizo el didn't para negación y el did para pregunta. Ok, este es el pasado simple de todos los verbos. Pero está el pasado simple del verbo to be, que solo es el pasado simple del verbo to be. No sigue las reglas de los demás verbos porque no se niega con didn't. Por ejemplo, digamos algo del pasado con el verbo to be. I was in San Salvador on Saturday. Yo estuve en San Salvador el sábado. Entonces, I was in San Salvador. Digámoslo solo así. I was in San Salvador. ¿Cómo podría negar esto yo? I wasn't. Thank you very much, Ana Silvia. I wasn't. En este caso, si se fijan, no utilicé el auxiliar didn't para la negación. ¿Sí lo ven? ¿Por qué no utilicé el didn't? Porque es el to be. Y el to be niega por sí solo. ¿Ok? So, esa es una diferencia importante que quiero que aprendan. Porque el verbo to be como que se nos mete en la cabeza de muchas cosas y lo queremos utilizar para literalmente todo. Por ejemplo, fui a otra breakout room donde me dijeron, bueno, incluso una compañera fue la que corrigió esto, que decía, I'm travel, for example, I'm travel o I'm cooked, ¿ok? El verbo to be no se utiliza con los otros verbos. A excepciones, si están hablando del presente continuo o están hablando de una voz pasiva, pero estos son temas de intermedio. Ahorita a ustedes no les interesa eso, les interesa el uso simple de esto. Entonces, I was a teacher, yo era una maestra, I was a teacher, y el verbo to be solo lo van a utilizar con cosas de ser o estar. Yo soy, yo estaba, tú eras, tú estabas, ellos eran, ellos estaban, ¿ok? Solo ahí voy a utilizar el verb to be. For example, I was a teacher. La negación, diga Mario. Oh, vaya, solo una duda, sí. Por ejemplo, podemos preguntar con el auxiliar relativo, por ejemplo, el pasado. Pero es posible que la respuesta vaya con to be.
digamos, do you study on weekends? ¿Tú estuviste estudiando, digamos, en el fin de semana? Por ejemplo, yo puedo decir, yes, I was studying on weekends. ¿Es correcto? Yeah, estaría correcto como que le diga, did you study on the weekend? Sí se puede decir, yes, I was studying. O puede decir, yes, I did, que sería una mejor opción para mí decir, yes, I did, y luego dice como, I was studying all weekend, maybe. Pero sí puede utilizarlo, si tiene sentido, si tiene sentido, sí, pero no nos confundamos mucho ahí, pero si tiene sentido, sí, Mario. Si la respuesta va de acuerdo con lo que estoy preguntando, yes, it's correct. So, pero vamos a hacer el ejemplo. Les voy a mostrar aquí qué es lo que tienen y lo que no tienen que hacer. So, for example, I worked last week, pongámosle. Ok, I worked last week. ¿Cómo sería el negativo de este? I didn't work. Last week. I didn't work last week. ¿Cómo lo hago? Pregunta. Digámoslo con you. Did you work last week? ¿Cómo podríamos responderla? Afirmativa. Yes, I did. No, I didn't. Very good, you guys. You're so smart. No, I didn't. Okay, excellent. Esto es el pasado simple de todos los verbos. Se fijan, aquí no hay un verbo to be, hay un verbo normal, cualquier otro verbo. Ahora hablemos del verbo to be. Okay, so now let's make a sentence with the verb to be. Deme una oración con el verbo to be en pasado. I was listening to music yesterday. Sí, Hazel, pero ese es pasado continuo, no pasado simple. I was listening. I listen music es correcto, pero sí ya no es con el verbo to be. Solo tiene que ser algo de ser o estar. Como I was. I was with my family. Vamos a poner esto así. I was with my family. Thank you. Aquí ya no tengo que agregar otro verbo porque ya tengo el verbo to be, que es ser o estar. Lo que me decía Hazel es una oración correcta. Es correcta, muy bien estructurada, pero estamos hablando del pasado continuo. Como yo estaba escuchando música, estaba. Pero en este caso es solamente que este sea el verbo. So I was with my family last year. Yo estaba con mi familia el año pasado. I was with my family last year, porque estábamos todos encerrados en cuarentena, right? Ahora, ¿cómo negaría yo esta? I wasn't. Okay. With my family last year. Eso es correcto. I wasn't. Y si se fijan lo que yo les explicaba, aquí yo no necesito un auxiliar para negar. Con el mismo verbo to be, yo lo voy a hacer. Ahora, puedo decir wasn't o puedo decir la forma completa que es was not. ¿Ok? Was not es la forma separada, pero la más común y la más utilizada es wasn't. Contracciones. Utilizan mucho eso de contractions, de abreviaciones, sería en español, perdón. Abreviaciones sería mucho lo que utilizan en inglés. I wasn't with my family last year. ¿Cómo preguntaría yo esto? Hagámoslo con you. Pensemos que es you. Where you? Where, porque el where es el que les corresponde al you, we, they. We and they, yes. Were you with my family or your family? Your. Your, porque es el posesivo de tú.
Were you with your family? Y el complemento, last year. Tengo dos formas de responder a esto. Diga, perdón, ¿tenía una pregunta? Y esta oración es de I was born in Korea. I was born in Korea. Korea? Yeah, ahí yo nací. Pero es que was born es nací. Para nosotros solo se interpreta como un verbo. Okay. Yo nací en Corea. Yes. Ok, ¿cómo se contesta esto? Yes, I were. I were. I was, perdón. Sorry. Yes, I was. ¿Negativo? No, I wasn't. No, I wasn't. Lo que quiero que comprendan aquí, que parece fácil, pero no lo es que tenemos que aprender a separar estos verbos, ¿ok? Todos los verbos del verbo to be. El verbo to be sigue su propia regla. Niega solo, pregunta solo, responde solo. No necesita un auxiliar como los otros verbos. El verbo to be lo voy a utilizar siempre que me esté refiriendo al ser o al estar. Por ejemplo, yo era, I was, tú estabas, you were, tú eras, you were. Y miren qué genial es el inglés. Nosotros tenemos que aprender una palabra para decir dos en español. Tú estabas en mi casa, you were in my house, estabas. Tú eras mi amigo, you were my friend. ¿Se fijan? Tú eras, tú estabas. Dos palabras diferentes, una sola en inglés. Yes. Vamos a utilizarlo solamente cuando vayamos a hablar de ser o estar. ¿Ok? Yes. ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Vamos a ir a... Déjeme que... Escucha eso, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ni modo. Está picando, se voy. Pareciera, sí, no, pero es de la pared. Ok, so, vamos a hacer esto. Tenemos dos aquí. Quiero que me hagan ejemplos como este que yo acabo de hacer. Vamos a hacer tres ejemplos así y tres ejemplos así. ¿Ok? En los breakout rooms me van a hacer tres ejemplos como este que son con otros verbos y tres ejemplos como este que son con el verbo to be. ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes. No quiero por nada absolutamente, tómale captura esto, pero no quiero por nada absolutamente nada del mundo que le diga, vaya, usted haga la afirmativa, la negativa, yo voy a hacer la no sé qué y yo voy a hacer la no sé cuánto. It's not like that, porque después llego a los breakout rooms y están todas las cámaras apagadas, todos los micrófonos apagados y yo, ¿y qué pasó aquí? Y ustedes, no, teacher, es que ya la mandaron al chat. Ella hizo la negativa y yo la afirmativa, teacher. Nah, eso yo lo puedo pedir que lo hagan acá y puedo decirle, mire, hagan esto y esto y esto y me lo mandan al chat individual. Pero este es un conocimiento compartido. ¿Ok? ¿Yes? La idea es ayudarnos. Exactly, exactly, exactly como lo dijo el compañero. Ayudarse. ¿Por qué es así? ¿Y por qué no se hace así? Mire, ¿y aquí cómo sería? Ah, no, pero es que en este caso no se pone porque como estamos hablando del otro, no sería I didn't was. ¿Y por qué usted? Ah, porque el verbo to be niega solo. Ah, sí es cierto, la teacher lo dijo, right? Eso es lo que yo quiero, ese tipo de conversación y ¿cómo se le diría? Cooperación entre ustedes. ¿Yes? ¿Entendible? Yeah, yeah. Excelente. Vamos a hacer dos ejemplos. Tres ejemplos. Van a ser seis al final. Exactly. Así como está compartiendo. Podemos usar eso, ¿va? Exactly. Mire, yo voy a escribir en la pantalla de él y le voy a decir I travel. ¿Se fijan en lo que yo escribí? ¿Yes? ¿Se ve? No se ve. No se ve. Ya se ve. Como que está un poquito el internet por ese lado, ¿no, José? Sí. Bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Miren, yo lo puedo escribir. Yo puedo escribir ahí en la pantalla y ustedes pueden escribir en la pantalla de sus compañeros también en la opción anotar. Yes. Y si no, mándenlo al chat y lo mandan al chat. Y, ay, ¿por qué lo escribió así? Vaya, ahora vamos a hacer la negativa. Todos trabajando en esa negativa. No que ustedes trabajen en la afirmativa, yo en la negativa. No, it's not like that. ¿Ok? Yes, ¿entendido? Yes,
Yes, teacher. We understand, teacher. Yes. Excellent. Teacher. Go, go. Déjenme ver aquí cómo están ustedes. Yes, this is okay, I guess. Okay, let's go. Alba, ¿no le llegó la invitación? Teacher, fíjese que... Como que se me fue la señal, me acabo de conectar, pero no veo la opción para ir a los... A los breakout rooms. Vaya, la voy a mandar a uno, pero no se una. Todavía no se una ahí, por favor. ¿Ok? No se una ahí en... Esta otra sí. Thank you, teacher. Yes. Ahí está, hoy sí ya veo la verdad. Sí ya veo yo las oraciones. To the beach last weekend. Ajá. Excellent. En pregunta sería Did you go to the beach last weekend? Did you go? Excelente, así me gusta, ver a las compañeras trabajando juntas. That's excellent. Thank you very much. Las que están trabajando. Thanks, teacher. Last weekend. ¿Sí logran ver lo que estoy escribiendo? Sí. Okay. Ahorita sí. En respuesta. Pongamos las dos maneras de positiva y negativa. En la tienda. De fresa. Pues creo que se mantiene es we buy. Siempre. Nosotros compramos. No cambia. Uh-huh. Ok.
We buy ice cream. Esto es pasado. No, el pasado de buy es bought. Okay. Ajá, pero si es lo hacen en negativo, siempre con buy. No. Nosotros compramos. Ahí se les pues sí sería. Ah, pues sí, ajá, pues sí, estamos bien. Ese es el pasado. Pero es que acuérdese que compramos puede ser presente también. Uh-huh. Ay, es cierto. Uh-huh. Pero el pasado es bought. Así como se los mandé al chat, ahí está. Ah, pues sí. Vaya, we bought ice cream. Nosotros compramos helado. At the store. En la tienda. Ajá. At the store. Ahora negativa. Sí. Sería... Hoy sí se mantiene el buy, ¿verdad? Ahí, we buy. Ah, no, we didn't, ¿verdad? Didn't. We didn't, sí. Buy. We didn't. Uh-huh. We didn't. Ice cream at the store. We didn't buy ice cream at the store. Y ahora en pregunta, did we buy ice cream at the store? Yes, we did, sería. Sí. Para responder. Yes, we did. No, we didn't. Didn't. Aló. Así como iba, estaba bien. Ajá. Ay, pero se me borró todo. Se le borró. Ajá. Se me está borrando. Rico. Ahí está ya. Ay. Pero no entiendo por qué no, porque se quita. Ah, porque eso se ve, I cooked yesterday. ¿Estamos participando todos? No. So, please, intentemos participar, everybody. Vaya, en esa, y después sería, did you cook?
Stephanie, what happened? Hello. Stephanie, can you hear me? Se ocupa el where para, no, el what para tercera persona y para decir yo. Vaya, miren, en la segunda donde dice verb to be, tenemos I was drive to work. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? ¿Es was o es drive? Porque tenemos dos verbos. Tendría que ser drive. Ajá. So, pero en el pasado es drove, ¿verdad? Ah, okay. Ajá. Pero aquí el was no tiene que ser, porque si la oración tiene, quiere decir que manejó a su trabajo ayer, la acción no es de ser o estar. Puedo decir I was at work. Yo estaba en el trabajo. O I was in my house yesterday. Ahí sí, yo estaba. Yo estaba. Pero aquí me están utilizando dos verbos juntos. Sería I drove. Sí, pero drove no, porque aquí no vamos a utilizar el verb to be. Aquí necesitan utilizar el verb to be. Es I was in my work. Podríamos dejarlo así como I was in my work. Yo estaba en mi trabajo. I was in my work. Yesterday. Okay, I wasn't in my work yesterday. Vamos a corregir entonces. I was. Dígame, dígame, dígame. Entonces, los dos verbos de el was y el cualquier otro verbo no pueden estar juntos entonces. En el pasado simple no. Pero hay ocasiones que sí se puede, pero no en el pasado simple. En lo que estamos haciendo ahorita, no. Pero sí se puede, como I was driving to work yesterday, yo estaba manejando, sí. Pero ese es pasado continuo. Uh-huh. Y solo quieren decir yo estaba o yo era. Es todo lo que quieren decir. Yo estaba en mi trabajo ayer. O como yo era un doctor, I was a doctor. Hello. So, no terminaron todo. Yo sé que no terminaron todo. Pero yo fui a los breakout rooms y logré ver lo que tenía que ver. Ok. So, una de las cosas principales que vi es que todavía seguimos confundiendo mucho unir verbo to be con otros verbos. Sí se puede en el pasado continuo y en varias cosas, pero ahorita sí es simple. Es el pasado simple, lo más simple. Otra cosa que vi mucho es que muchas personas no estaban participando y no siquiera con cámara y ni siquiera con audio ni nada, ¿ok? Nada, no tenían nada, ¿ok? Y entonces yo necesito que esto trabajemos. Les voy a mostrar un ejemplo y quiero que ustedes me digan dónde está el error aquí. Y ya después nos vamos porque es hora. So, aquí. ¿Dónde está el error ahí?
6. Stayed. No, no. Stayed. Dando verbos juntos. No está ahí, no es la colocación correcta. No debería ir aquí, ¿verdad? Ajá, I was. I was in my house. Yo estuve in my house yesterday. Yo estaba en la casa ayer. I was in my house yesterday. Así. Simple, sin otro verbo a la par. I was in my house yesterday. Yo estaba. Recuerden que aquí vamos a hablar de ese verbo como que fuera ser o estar. Yo estaba. Digamos que yo en una vida pasada fui doctora. Si yo digo I was work a doctor, esto es incorrecto. ¿Ok? Simplemente con decir I was a doctor, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? I was, simplemente. No me junten pasado del verbo to be con pasado de las otras, porque me estaba pasando mucho eso. Ok, veamos aquí, voy a ir con la asistencia y vamos a seguir practicando mañana. Don't worry about that. Let's go with the attendance, rapidito. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Carolina no está ya. Carolina Elizabeth. Hello. I'm here, teacher. Ahí escuché. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamileta Ayala Costa. Okay. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here, teacher. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Saraí Esther Portillo Nerio no está. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. Okay, guys. Los veo mañana. I will see you tomorrow. Y recuerden terminar la plataforma. ¿Para qué día quiero esa plataforma terminada? Wednesday. El 9. El Wednesday night. Wednesday. Yes. Ese es el último día que tienen para terminar la plataforma porque el jueves terminamos y ya tengo que tener esas notas actualizadas, ¿ok? Okay. 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 Bye bye, guys. Bye. 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 Bye.